Hola, buenas tardes. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, gracias, ahí estudiando. Estudiando, sí. Hola, Susel. Ajá. Ok. Bueno, ya hoy es la última clase donde vamos a sintetizar ya todo el contenido que nos resta. Lo hemos cubierto prácticamente todo, solo nos falta, bueno, algunas cositas referentes a lo que ven en pantalla, o sea, del Skill Acquisition Plan y el código de ética. Que como les decía, hemos estado hablando de ética y hemos estado mencionando algunas cosas importantes, pero vamos a ver con detenimiento el código de ética que, como les decía, el board se presta, le presta especial atención a este tema. perdón, y bueno, vamos a estar viendo código por código. ¿Okay? Entonces, como les había anunciado, después de, al final de esta clase, lo que voy a estar haciendo es compartiendo un link en el grupo para que entonces se pasen al grupo de estudio que, donde están ya los muchachos preparándose para el board. ¿Sí? Entonces, una vez que ya ustedes estén listos para hacer el board, pues lo que va a hacer es que van a hacer su aplicación, o sea, van a solicitar su assessment escribiendo a service@avaforlaw al email que les había, se los voy a testear, donde mismo mandaron sus documentos. service@avaforlaw.com. Pues ahí van a estar enviando o sea, una solicitud para que le envíe entonces su assessment, su initial assessment, entonces pueden hacer su aplicación. Para la aplicación necesitan, recuerden tres cosas, necesitan el título de las 40 horas que le vamos a dar a nosotros, el initial assessment y van a necesitar su título de high school, ¿ok? Con esos tres documentos, ustedes van a hacer la aplicación. Durante la aplicación le van a preguntar, le van a pedir que usted nombre a un analista como supervisor, me van a poder nombrar a mí, yo con gusto los voy a aceptar bajo mi supervisión, es la segunda parte de esa aplicación, me corresponde a mí, yo los voy a estar aceptando y entonces luego ustedes van a entrar de nuevo a su aplicación
y van a hacer el pago de $50, que es el fee que cobra el BOA para procesar su aplicación. Luego, ellos tienen en realidad 2 semanas, pero en 3-4 días ya ellos le van a estar aprobando su aplicación. Y a partir de ahí ya ustedes van a tener 1 año y 8 oportunidades para presentarse al board. ¿Ok? Entonces, nada, a estudiar bien fuerte después de este día. Porque bueno, la idea es que se preparen, que hagan la mayor cantidad de ejercicios posible. Interactúen con los demás estudiantes que están ahí en el chat. Para que, bueno, puedan hacer su examen lo antes posible y, bueno, vayan pocas veces, al menos lo puedan pasar en las primeras veces, ¿ok? Entonces, vamos a contenido y, bueno, ya después, al final de la clase, vamos a seguir hablando un poquito si tienen alguna duda referente a los pasos que vienen, ¿ok? Como ven en pantalla, vamos a estar hablando de el Skill Acquisition Plan, o sea, el plan de adquisición de habilidad. Bueno, como se mencionó en la primera clase, el Registered Behavior Technician, o sea, el RBT, es un paraprofessional que practica bajo la estrecha y continua supervisión de un BCBA o un BCABA. O sea, ustedes siempre van a estar bajo la supervisión, el ongoing supervision, van a estar recibiendo supervisión cercana y continua de un analista, ¿no? Pero el RBT es, bueno, el responsable de implementar, de hacer esa implementación directa de todo el servicio analítico conductual. O sea, los analistas lo van a diseñar, van a trazar todas las estrategias para el cambio de conducta y ustedes son los que van a implementar todos los procedimientos. Entonces, una de las responsabilidades que van a tener ustedes es precisamente implementar el plan de adquisición de habilidades. O sea, ustedes son los que lo van a llevar a cabo, ¿sí? ¿En qué consiste este plan? ¿Qué cosa es un Skill Acquisition Plan? Bueno, no es más que un plan escrito por un analista, o sea, él es el que lo va a desarrollar, ¿ok? Que, bueno, contiene toda la información sobre la programación de los comportamientos y las habilidades que se van a estar enseñando, ¿okay? Este plan no es más que va a ser una descripción exacta de todos los procedimientos que ustedes van a usar, de las habilidades que se van a enseñar, las conductas de reemplazo que se van a estar instaurando, todo va a estar ahí bien detallado, ¿okay? O sea, grandes rasgos, ¿qué incluye este plan? Pues las habilidades, objetivos que se van a estar enseñando, los materiales que ustedes pueden utilizar, las estrategias, los procedimientos que ustedes van a usar, qué consecuencia van a dar, o sea, si él contesta mal, si contesta de la manera incorrecta, cuál es la consecuencia que va a haber después, si contesta correctamente, qué reforzador van a usar, ¿okay? El Mastery Criteria, ¿qué significa? Ya creo que lo hemos mencionado durante las clases. El Mastery Criteria no es más que ese criterio que se establece para yo poder decir que el niño ya sabe la habilidad. Por ejemplo, si yo digo que es un niño, para yo poder decir que el niño sabe cepillarse los dientes, pues yo voy a establecer un criterio y voy a decir que si él es capaz de cepillarse los dientes durante 7 días consecutivos de manera independiente, pues entonces ya yo puedo decir que él cumplió ese criterio. Cuando él cumpla ese criterio, pues entonces ese es el master criterio. Ya él sabe la habilidad. Ya yo puedo decir que si él cumplió con ese objetivo, significa que ya él sabe la habilidad. ¿Okay? Esto es una palabrita que lo van a ver muchísimo y significa eso. Cuando ustedes le digan que ya él cumplió el Mastery Criteria, es que ya él sabe la habilidad, ya él la adquirió. Lo que pasa después de eso es tratar de mantener esa habilidad en su repertorio. ¿Okay? Las estrategias de reforzamiento, o sea, qué reforzadores van a usar,
cómo lo van a usar, en qué schedule, todo eso detallado va a estar en ese plan. Y el plan para poder generalizar esas conductas que han sido aprendidas y cómo van a mantenerlas. ¿Okay? ¿Cómo les puede salir eso en el examen? Para ir siendo un poquito más objetiva. Por ejemplo, acá les puse un ejercicio, dice, ¿cuál de los siguientes mejor describe, bueno, los flashcards, o sea, los componentes del plan de adquisición de habilidades? Y bueno, le ponen varias opciones. En el primero le dice la firma del... Me voy a mi lapicito. La firma del el stakeholder es el padre o el responsable del individuo al que nosotros le damos la terapia. O sea, el que nos va a estar firmando la hoja de hay veces que las agencias estilan que los padres firmen la hojita para comprobar que el servicio se dio y tal. Pero eso es solo para comprobar que se dio la terapia, que usted fue ese día. O sea, la hora del time-in, time-out. Pero eso va a propósito de sus horas de trabajo y demás. No tiene nada que ver con el plan de adquisición de habilidad. ¿Okay? Por tanto, esta no es una respuesta. Tampoco la descripción... de los la descripción short term and long term, o sea, de los objetivos en corto tiempo o largo tiempo, tampoco bueno, el plan crisis, ya de hecho solo con ver la primera parte, pues esto no tiene nada que ver con el plan de adquisición de habilidad. Antecedentes, behavior y consecuencia. Esta respuesta está muy pobre. Hay muchas cosas más que necesitamos en el plan de adquisición de habilidades. Las referencias para objetivos, descripción de los targets, o sea, de los objetivos, el máster de criteria puede ser, pero el stakeholder cheerleader, ya esta respuesta, ya por eso la voy a descartar. ¿Ok? Vamos a ver esta, dice el target behavior, los materiales, el entorno, sí, los prompting strategies, o sea, las estrategias de ayuda que voy a estar usando, también las consecuencias que voy a estar dando, también van en ese plan de adquisición de habilidades, master criteria y el planning for generalization and maintenance. Pues esta es una respuesta más completa. ¿Okay? Entonces, esta es una manera que le pudiera salir en el examen perfectamente. Entonces, a modo general, ¿cómo se puede usted preparar para la sesión? Tenga en cuenta que cuando usted vaya a prepararse, ya cuando usted llegue el día que va a presentarse en la casa del niño, lo primero que tiene que hacer es repasar las notas del día anterior. Recuerden que como parte de las notas, también al final de la nota, usted siempre va a poner qué va a trabajar al día siguiente. Por tanto, es importante cuando usted va a empezar una sesión, entonces revisar la nota del día anterior. Repasar el plan de adquisición de habilidades. ¿Qué va a trabajar ese día? Bueno, voy a trabajar, no sé, el cepillado de dientes o el seguir instrucciones o voy a trabajar colores con él. ¿Qué necesito? ¿Cuáles son los materiales que necesito? ¿Cuáles son los reforzadores que tengo que tener listos? ¿Okay? Todas esas cosas es importante prepararlas antes que empiece la sesión. ¿Okay? Y precisamente, bueno, voy a repasar todo ese plan para entonces tener listo todos los materiales, los reforzadores necesarios para la sesión. ¿Okay?
Otra de las cosas súper importantes que no me gusta dejar pasar el curso y hablarle de este proceso, y ayer creo que se lo estuve mencionando, es el pairing process. Es un proceso, como decimos, de emparejamiento. Cuando ustedes van a empezar a trabajar con un niño, es muy importante establecer una conexión especial con ese niño. O sea, ese momento, ese primer momento, usted, recuerden que usted es una persona nueva, una persona que para ella le va a sonar extraña al principio, ¿no? Pues entonces lo que tiene que pasar ahí es un pairing process que va a durar los días que el niño necesite. ¿Okay? Hay niños que toman menos tiempo, otros lo hacen más rápido, otros más lento, pero este proceso es importante. ¿Por qué? Porque usted tiene que crear ese vínculo con el niño. Y en términos de ABA, ¿qué es en realidad lo que va a pasar? Es que usted se va a emparejar con sus reforzadores, con los reforzadores que funcionan para ese niño. No es más que crear una relación positiva entre el terapeuta y el cliente. ¿Okay? Como le decía, es uno de los primeros pasos cuando vamos a comenzar a trabajar con un cliente. Y el objetivo es que su presencia para ese niño no solo sea tolerada, sino también disfrutada. Como les ponía el ejemplo ayer de los carritos, si al niño le gustan los carritos, pues usted va a hacer todo lo posible porque esos carritos sean tan o más divertidos cuando usted está presente. Tratar de las que terapias sean divertidas, que él las disfrute. Porque cuando él está disfrutando las terapias, todo fluye súper bien. Él no se va a escapar a ningún lugar. ¿Okay? Él se va a quedar con usted ahí y ni siquiera se va a dar cuenta que está trabajando. ¿Okay? Entonces va a ser mucho más fácil que él adquiera, usted trabaje las conductas, va a ser mucho más fácil establecer las demandas, los padres van a estar felices con usted, con su trabajo, va a obtener resultados y todo va a ser beneficio por todas partes. ¿Okay? Por tanto, este es un proceso que se hace al inicio con clientes nuevos y yo le recomiendo a mis ABT siempre que dedique en el, durante la terapia al menos los primeros 10 minutos o los últimos 20 minutos de la terapia, lo dedique a este proceso. Tírese en el piso, juegue con el niño y trate de que él disfrute su presencia. ¿Okay? Y así va a ser mucho más fácil el trabajo y esto le va a dar muchísimo beneficio. ¿Sí? Mm-hmm. Sí, esto es un poco bueno lo que le estaba mencionando, que queremos que el niño corra hacia donde está usted. No queremos que corra de usted, ¿ok? Queremos que cuando usted se pare en la puerta de esa escuela o de la casa o llegue al centro de la terapia, pues el niño tenga deseos de ir a trabajar con usted, ¿ok? Entonces, algunas de las recomendaciones cuando están en estas sesiones de emparejamiento, pues al inicio trata de no hacer demandas, ¿ok? No hacer demasiadas demandas, a privarlo un poco de los reforzadores cuando usted no está presente, o sea, utilizar las operaciones motivadoras para que él tenga esas establecidas las operaciones de establecimiento, ¿okay? Para cuando él llegue, tenga entonces disponibles los juguetes, las cosas que usted le lleve, entonces tome más valor, ¿ok? Divertirse, como le decía, esas terapeutas que están todas serias y haz esto, y lo otro, y está pensando en otras cosas, pues eso los niños no lo disfruten, lo sienten demasiado rápido, y entonces cuando se empiezan a involucrar en conductas disruptivas, y entonces ya ahí la cosa no funciona muy bien, pues trate de divertirse. Si usted se divierte, la diversión es contagiosa. Él lo va a disfrutar y todo va a fluir muy bien. ¿Bien? Profesora. Ajá. ¿Puedo hacerle una pregunta fuera de...? Sí, claro. Fuera de orden, como quien dice.
Me dio curiosidad cuando dijo de llevarme los reforzadores. ¿Esos reforzadores los pagan a mi tío? O lo pagan a la agencia, no sé. Lo que le va a llevar el premio. No te escucho muy bien, pero creo... No te escucho muy bien, pero creo que te refieres a si los reforzadores tú los vas a usar o te los dan en la agencia. ¿Es eso? Sí. Esa pregunta me la hacen mucho, ¿ok? Hay agencias que estilan, o sea, tienen todo un storage con muchísimos materiales para trabajar, tienen carritos, tienen juegos didácticos, tienen muchísimo material que ustedes pueden usar durante la terapia, y bueno, a través de su analista, depende de la política que tenga cada agencia, ustedes pueden usarlo. Hay otras terapeutas que estilan tener sus propios materiales, o sea, van haciéndose de su cajón lleno de cositas. En el Dollar Tree venden muchísimas cosas que a los niños les encanta y son actividades que pueden hacer con ellos, lo pueden usar a modo de reforzadores. Pero bueno, tienen que informarse con la agencia, generalmente las agencias que son un poquito más grandes, ellos estilan esto que les digo, tienen un store con muchísimos materiales para trabajar, y entonces a través de su analista usted puede usar todos esos materiales. Uh-huh. Profe, una consulta. Por ejemplo, toda la actividad que vayamos a iniciar antes de trabajar con el cliente, tenemos que consultarle qué es lo que podríamos utilizar para motivarlo, para todo. O sea, siempre hay que consultarlo. Sí, recuerda que todo eso va a estar, o sea, antes de tú empezar a trabajar con un cliente, lo primero que va a pasar es que usted va a recibir un entrenamiento de tu analista te va a decir las características que tiene ese cliente, cuáles son sus reforzadores, qué programas vamos a trabajar, te va a entregar todo el plan de adquisición, el plan de adquisición de habilidades, el assessment, ahora les voy a enseñar un assessment como luce en real. Esta evaluación incluye todo este plan de adquisición de habilidades y ahí va a estar reflejado todo. De todas maneras, como te decía, el analista te va a dar todas esas indicaciones, incluso puedes planificar las tareas con ella, la agencia le va a dar un entrenamiento acerca de cómo ustedes van a colectar los datos, ¿okay? Porque cada agencia tiene su forma de trabajar. Entonces no se puede improvisar nada, todo tiene que ser planificado. Sí, sí. Ah, por supuesto, tú vas a tener tu propia idea, y ahora vamos a ver el código este, que vamos a hablar de eso también, pero, por ejemplo, si la analista te va a decir, vamos a trabajar colores, le vamos a enseñar colores, vamos a utilizar un DTT, ¿okay? Tienes que saber en qué consiste el DTT. Y a lo mejor tú le puedes dar idea, bueno, mira, puedo hacer unas tarjeticas o puedo, entonces entre las dos pueden ir trabajando las tareas y pueden más o menos diseñar la actividad. Entonces, para que quede mejor, siempre es coordinar con el analista para no improvisar nada, para no que se salga fuera de lo estructurado, o sea, que tiene que estar bien estructurado, bien de acuerdo, para que no haya errores. Exactamente, es como un maestro cuando planifica su clase para ir, o sea, tu supervisora te va a decir cuáles son los objetivos de la clase, los objetivos que tú tienes que cumplir durante la sesión, y tú puedes poner tu toque, tus ideas, y tú puedes diseñar tus tarjeticas y hacerlas, pero al final del día, el apoyo y en la que te va a decir si está bien, si está mal, si se lo puedes usar, si no lo puedes usar, es la analista. ¿Ok? Ahora sí, claro. Sí, ustedes no van a estar solos, van a recibir todo el apoyo del analista. El analista lo va a estar visitando una, dos veces a la semana, depende su horario y demás. Se dice que se trata de dar la mayor cantidad de supervisión posible, ¿okay? Pero antes de usted ir, usted va a tener todo el entrenamiento que necesita, las actividades que
va a realizar con el niño. Y bueno, cada analista tiene también su forma de trabajar, pero cualquiera de las variantes siempre tiene que tener una estrecha relación con ella. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, una de las cosas importantes les voy a estar enseñando. Les voy a enseñar a grandes rasgos cómo luce un assessment. Como les decía, cada agencia tiene su forma de trabajar, pero a grandes rasgos, a ustedes se les va a estar entregando un documento muy parecido a este. Depende las políticas de la agencia y demás, pero es muy probable que le den este assessment, como le llaman, que tiene ahí, es un documento súper largo, como ven. ¿Okay? Este, por ejemplo, tiene 48 páginas. Cada analista tiene su forma de hacerlo, pero por lo general es un documento largo donde tiene muchísima información. Pero este es el plan donde usted se va a apoyar, donde va a encontrar muchísima información que necesita. Además, el analista se va a apoyar en este assessment para también darle a usted todos los datos y toda la información que usted necesita saber sobre el cliente. Pero bueno, si en el caso de que se lo den completamente, algunas agencias no estiman darle el documento completo porque hay muchas cosas que ustedes no necesitan también. Hay agencias que utilizan un sistema informático, o sea, un website, una aplicación, donde usted ya puede coger todas las cosas que necesita directamente. Otras tienen el sistema tradicional, le van a entregar el assessment del niño, pero en cualquiera de las variantes, lo que les quiero decir es que usted debe tomarse el tiempo para preparar la terapia, para conocer a su cliente, no llegar el primer día y jugar allí con el niño y voy a ir conociéndolo. No, tiene que prepararse, tiene que saber cuáles son sus conductas, cuáles son las intervenciones que usted va a usar, qué actividades va a trabajar ese día. Bueno, tenerlo todo planificado. ¿Okay? Entonces, a grandes rasgos, quiero enseñarle esto por si es el caso que... para que vean más o menos cómo es que luce. Y de este documento, lo más importante que usted debe buscar es, primero que todo, cuáles son las conductas que usted va a trabajar, va a estar trabajando durante todas las terapias. Tienen que identificar todas las conductas que tiene ese niño. Por ejemplo, este tiene un self-injuring behavior, como les había dicho que se representaba de esta manera. Tiene tantrum, tiene property destruction, physical aggression, verbal aggression, tantrum refusal, repetitive behavior o stereotyped behavior, que son las conductas repetitivas, ¿okay? Elopement, que es cuando se escapan, o sea, se mandan a correr de momento. Las intervenciones que usted va a usar, esta parte es importante. Usted no puede utilizar intervenciones que no estén aquí. Estas son las intervenciones específicas que usted va a usar. ¿Okay? Y bueno, estas son las que a grandes rasgos estuvimos viendo la mayoría durante el curso. De todas maneras, bueno, y estas son las habilidades que se van a estar trabajando, por ejemplo. Que busque una atención apropiada, que complete las actividades, que siga instrucciones, que tenga un acceso, positive access, bueno, de una manera adecuada a los tangibles o a las actividades, completar actividades de la vida diaria, los daily living skills, aprender, o sea, estar cerca de los demás, de sus peers, de sus iguales, aceptar actividades que no son de su preferencia. Bueno, estos son algunos de los ejemplos. De todas maneras, este listado, el analista lo tiene que haber desarrollado y explicado uno por uno,
van a ver que ahora les voy a enseñar, donde se describe, se hace una descripción objetiva y exacta, una descripción topográfica, se dice, de cómo luce esas conductas, ¿okay? Es una descripción exacta, pues si ven esa palabrita topográfica, significa precisamente que es la descripción de cómo luce el comportamiento, cómo se ve. Porque self-injurious behavior es una conducta, ya sabemos que es autolesiva, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en este caso es un niño que se mordía el dedo, se lo mordía, y después luego con lo del COVID, las máscaras y no sé qué, lo reemplazó por morderse el labio. Son conductas autolesivas, pero bueno, en el assessment tienen que describir exactamente cómo es que luce, ¿sí? Y esa es una descripción topográfica. Puedes tomar la notica por ahí, pues si encuentran esas palabritas que a veces nos suenan un poco raras. Entonces, otra de las cosas importantes, acá en este assessment está descrito, como les decía, y mucha información que ustedes no van a usar, pero bueno, es información, el background, information, o sea, dónde vive el cliente, cuántos cuartos tiene en la casa, con quiénes viven, qué complicaciones estuvo durante el embarazo, la mamá, qué edad tiene el papá, qué edad tiene mamá. O sea, hay mucha información ahí que es bueno saberla, ok, si se las dan es buena, pero no es una información que ustedes van a estar usando todo el tiempo. Como ven acá, o sea, otra de las cosas que se destacan en el assessment es sus fortalezas, sus debilidades, las cosas en que más dificultades tiene el niño, acorde a su edad, por supuesto. Bueno, hay muchísima información. Se recolecta, por ejemplo, ABC, de cuando se hizo las primeras observaciones a ese niño. Y se hace, bueno, la función de la, se pone la función de la conducta. Esta es una de las cosas que estuvimos viendo cuando hablamos de función, que una conducta podía tener una o más funciones, ¿ok? Este, por ejemplo, es por escape y por attention, ¿ok? Este es muy probable, esa es la impresión de la función en ese momento. Los reforzadores que ustedes van a estar usando, esto es lo que les mencionaba, o sea, la descripción topográfica de cada conducta, o sea, cómo luce el zip, cómo luce el elopement en este caso específico, ¿ok? El functional assessment, le van a estar diciendo cuál es la función de cada conducta, que sea cada conducta objetivo. Y bueno, la descripción de cada conducta. O sea, es un documento súper largo. Ahí van a encontrar muchísima información. Acá también están descritas las intervenciones una por una. Por eso, si hay alguna que usted no reconoce o no identifica muy bien, no sabe bien en qué consiste, pues ahí también le van a decir exactamente en qué consiste y cómo usted la puede usar. El behavioral plan se enfoca más bien en las conductas. Y bueno, le vas a estar describiendo todas las intervenciones que usted puede usar para hacerle frente a las conductas que queremos disminuir o queremos aumentar. Los skills, este es parte del el Skill Acquisition Plan. Y entonces, bueno, le va explicando cada una de las intervenciones que van a estar usando. Bueno, no quiero hacerle tampoco, es un documento muy, muy largo. Como ven, también se ponen las gráficas, pero bueno, hay muchísima información ahí. Trate de determinar con su analista lo más importante, por ejemplo, las conductas, las intervenciones, las cosas que les he estado mencionando, que usted va a estar usando en el día a día. ¿Okay?
Acá también otra de las cosas que va a estar descrita es la cantidad de horas que usted va a trabajar, qué días va a estar, cuáles son las horas, cómo está distribuido la semana para usted. Pero bueno, son cosas que ya su analista van a estar conversando con su analista en el entrenamiento. Y bueno, al final del documento van a aparecer la firma y el consentimiento de los padres. Por eso es que decimos que no nos podemos salir de este plan porque es precisamente el plan que han aprobado los padres. ¿Okay? Esto es referente a, bueno, el plan de adquisición de habilidades, al assessment. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, entonces nos vamos a ir a ética, ¿sí? Vámonos al código de ética. Profe, antes de que entre a Sí. la clase, tengo dos consultitas. Ok, La primera, así aprovechando que pude entrar a la clase. No he podido hacer los exámenes, he tenido contratiempos. ¿Se puede hacer todavía todos los test, todo? ¿Eso no es problema? Vas a tener un mes entero de acceso a la plataforma. Van a poder hacerlo, ver las clases de nuevo, materia de estudio, hacer los test en su tiempo. Y una vez que ya ustedes terminen de tomar sus noticas y terminen de ver todas las clases, de hacer los test, de completarlos al 100%, entonces le va a dar finish al curso. Una vez, ojo, ojo y asterisco con esto. Una vez que usted le dé finish course, o sea, una vez que usted termine el curso, ya se va a cerrar la aplicación y entonces le van a estar enviando su título. Si usted todavía quiere seguir viendo las clases y los vídeos y tal, no le dé clic a Finish Course, ¿ok? Entonces se le cierra la aplicación y no lo va a dejar ver las clases. Porque bueno, se supone, usted lo que está haciendo con eso es diciendo que ya terminó el curso. Entonces, sigue, sigue, perdón. Yo también tengo una duda ahí entonces. Sí, es decir, queremos tener uso de la plataforma durante todo el mes, pero igual queremos terminar el curso para que nos manden el título. Uh-huh. Igual, el título lo mandarían una vez, podemos esperar el mes y entonces una vez que demos finish, nos mandan el título. Sí, no sé si o sea, una vez que tú, el título tú lo vas a utilizar para hacer la aplicación y la aplicación la vas a hacer cuando ya estés lista para hacer el examen. Estás lista, no le des clic al finish si todavía quieres seguir viendo las clases. De todas maneras, ya cuando ustedes terminen de tomar sus noticias, ya ustedes no van a necesitar ver las clases. Mal. Porque además, vamos a estar en el grupo de estudio y cualquier duda que tengan, cualquier cosa que tengan, pues ahí le van a estar compartiendo mucho material, ¿entiendes? Okay. O sea, que las clases ya no van a tener necesidad de verlo y también vamos a tener los repasos. Ok, so, acá usted lo que va a necesitar es tomar todas sus noticas, hacer ese resumito que nos gusta hacer cuando estamos preparando para un examen. Ya cuando usted termine de tomar todas sus notas, de ver los vídeos, pues entonces ya le da fin al curso y entonces le enviamos su título para que pueda hacer su aplicación. Ok. Uh-huh. Profe, disculpe, soy Jan. Hola. Sí. Profe, disculpe, soy Jan. Yo no había podido entrar a las clases hasta hoy por mi trabajo. Ajá. No he dado nota de nada, de nada, de nada. Uh-huh. Y tampoco he podido entrar a las clases grabadas. No sé por qué, no entiendo. ¿Quién me habla, Jan? ¿Janet? Janet. ¿Janet Marcia? Sí. Sí, no te preocupes, tú vas a tener todo un mes para ver las clases. Lo importante es que puedas, que sabes cómo entrar, ya sabes cómo entrar, cómo ver las clases. No, porque el link.
Ok, cuando estoy en el link, lo pucho y me sale desde el principio, desde el primer día. Sí, todo. Es más, vamos a aprovechar que estás ahí porque vi que escribiste, te estuve enviando el link, pero bueno, no quiero que te quedes con dudas. Ok, gracias. Profe, hola. Ajá. ¿Cómo está? César. Muy bien, hola César. Y más bien. Profe, ¿tenemos un mes o ya 3 semanas? Un mes completo vas a tener. Si después que tú termines el mes, si tú ves que se te cierra la plataforma, pasa algo, y necesitan más tiempo, ustedes envían un email a info, se lo voy a testear, a info, a Aforlo, que son los informáticos, por favor, necesito más tiempo, no termine de ver las clases, y ellos le van a dar más tiempo. El objetivo de nosotros es que ustedes pasen el BOA, no hacemos nada con cerrar la aplicación, que se queden a media. Sí, sí. Bueno, pero yo pregunto lo de las 3 semanas o 2 meses, porque como ya ha transcurrido una semana, uh-huh. Es por eso. No, ya a partir de ahora, 1 mes. Ah, ya. Creo. Pero bueno, no te preocupes, si se te cierra la plataforma, 1 mes es más que suficiente. Sí, claro, completamente. Si se te cierra la plataforma y ves que no puedes entrar, pues escribes a info, lo voy a testear, info at abaforlo. Y ahí pueden solicitar más tiempo si necesitan más tiempo para la plataforma. Gracias. Janet, recuerda, en la plataforma, una vez que tú, voy al principio. Ok. Cuando tú entras al website de Aforlog, le vas a dar clic en login. Login, ok. Haces login, pones tu usuario, o sea, tu usuario, tu contraseña, le das remember me para que no te olvides de la tu contraseña. Ok. Le das acá. Y fíjate que después te va a mostrar logout. Si te dice logout, significa que ya estás dentro de la plataforma. Entonces ya ahí puedes entrar, vas a cursos. Yo he tratado de entrar, pero tiene unos candados. Entonces no sé. Si tienen los candados, significa que no estás login. Ok, porque he tratado. Vas a curso training español, que es el curso que estamos dando. Ok. Le das continue. Que si no estás logueado, te va a salir allí que pagues. Sí, me sale siempre que pague, ajá. Entonces, lo que me parece que te está pasando es que no hiciste el login, no pusiste tu usuario y tu contraseña. Lo puse completo, como es. Lo puse, pero me manda a donde están todos el programa. Desde la clase 1, creo que es, y cuando le presiono ahí, no me deja pasar, sale encandado y candado y candado. Entonces, no, lo cierro porque no me sirve. Vamos a hacer algo mejor entonces. Vamos a decirle a los informáticos que te reseteen la cuenta. Ok. De Janet Marcia. Porque a lo mejor que pasa es que no se está pasando algo con tu contraseña y no estás dentro del curso. No sé qué será. Sí. Pero bueno, una vez que ya tú logres entrar, acá están donde dicen las clases grabadas, y ahí están las clases de cada semana, le das more, acá show more session, y te muestra hacia abajo. Profesora, ¿y los exámenes cómo son? Los de las clases, la de la clase. Y acá, cuando bajas, le dices More Session. Y están los tests. Ajá. Estos son los tests que tienes que completar. Ok. ¿Sí? Ok, gracias. Ya hoy van a poder hacer este de ética. Ok.
era el que falta. Ok, perfecto. Gracias. Ok. Entonces, ¿alguna otra duda antes de irnos al código de ética? No. Perfecto. Entonces, vamos a discutir el código de ética, vamos a estarlo leyendo uno a uno. El código de ética en realidad no es extenso. Este es un código nuevo que estamos entrenando este año. Está en el código que está efectivo desde enero de 2022 y, bueno, que reemplazó, que estuvo vigente desde el 2018. Acá les voy a dejar el link para que vayan al PDF original, el que está oficial en, el, en la página oficial del BUAN. Okay. Pero bueno, yo se lo he traducido un poquito, pero bueno, es el mismo, no le hice alteración ninguna. Y bueno, consta de tres partes, la sección 1, sección 2, sección 3. La sección 1 son responsabilidades generales. La sección 2 son responsabilidades ya dando el servicio analítico conductual, y la sección 3 son las responsabilidades para con el BOAR y su supervisor. ¿Okay? Entonces, vamos a la sección 1. La sección 1, responsabilidades generales. Dice, los RBT son honestos y trabajan para apoyar un entorno que promueva un comportamiento sincero en los demás. No incitan a otros a participar en conductas fraudulentas, ilegales o poco éticas. Yo creo que este es bastante evidente. Bueno, siguen la ley, los requisitos de su comunidad profesional. Estamos hablando de que hay que seguir la ley tanto del BOAR como de la agencia, las políticas de la compañía para la que usted trabaje, las políticas del lugar donde usted se encuentre, depende del estado donde usted se encuentre. So, usted debe cumplir con todos los requisitos de su, del lugar donde, donde esté, todas las leyes. Los RBT se comportan de manera profesional, son responsables de sus acciones y se esfuerzan por cumplir con los compromisos laborales y, bueno, de contrato. Cuando no se puede cumplir los compromisos, los RBT trabajan con su supervisor para abordar la situación en el mejor interés de los clientes. ¿Qué pasa? ¿A qué se refiere este código? Que si usted en alguna situación no puede a lo mejor ir a la terapia o por alguna razón tiene que dejar el caso, pues siempre trabajar con su supervisión para hacerlo de la manera más adecuada y de la manera que menos afecte al cliente. ¿Okay? Los RBT solo brindan servicio bajo su certificación RBT dentro de un rol claramente definido bajo la certificación, perdón, bajo la supervisión cercana y continua. Recuerden que, bueno, siempre hemos estado diciendo que los RBT tienen que estar siempre bajo la supervisión de un analista. No pueden ejercer si no están bajo la supervisión de un analista y tienen que hacerlo dentro de su certificación. Tienen que estar certificados, o sea, tienen que pasar el BOAR y obtener su certificación para poder ejercer como RBT. ¿Okay? Los RBT nunca son empleadores de su supervisor. Los RBT, que también son aprendices, o sea, lo que se refiere esta parte es que usted nunca va a emplear a su supervisor, o sea, usted no le paga a su supervisor para, él no es trabajador suyo, que ¿okay? No se permite. En el caso de aquellos RBT que están, que dice que también son aprendices, ¿sí? O sea, lo que se refieren son aquellos RBT que están optando por la categoría de BCBA o BCABA y están cogiendo las horas de supervisión. Lo que pueden hacer entre RBT y supervisor es un contrato donde se definan exactamente cuáles son los roles de cada parte, las responsabilidades de cada parte,
y demás. Entonces, bueno, sí puede haber un contrato de pago y demás, pero no es que uno sea trabajador, o sea, los RPT, los supervisores no son trabajadores del RPT, porque si no entrarían en un conflicto de interés y, bueno, y otras cosas que vamos a estar hablando más adelante. Entonces dice, los RPT nunca son empleadores de su supervisor. Los RPT que también son aprendices, es decir, acumulan el trabajo en el campo supervisado para solicitar BCDA y BCABA, pueden contratar por separado los servicios de supervisión. Esto es lo que le estaba explicando. Los RPT no hacen declaraciones falsas, engañosas o exageradas a sabiendas sobre otras calificaciones o servicios técnicos de comportamiento. Proporcionan un conjunto actual y preciso de las credenciales relevantes a sus empleadores y supervisores a pedido. ¿Qué significa esta parte del código? Significa que usted no puede hacer exageración, o sea, usted tiene su certificación como RPT, pero tal vez tiene otra certificación, a lo mejor es terapeuta familiar, o es maestro, o tiene otro tipo de certificaciones, pues no hace exageraciones sobre sus calificaciones. Y bueno, usted va a presentarse como un RPT, no como RPT, maestro, terapeuta familiar, o sea, de otras credenciales que ustedes a lo mejor tengan. Profe. Ajá. ¿Quiénes usualmente son los empleadores de los RPT? Las agencias, o sea, hay agencias que son las mediadoras entre los seguros y, las agencias son es la entidad mediadora entre el seguro que paga la terapia y los arbitristas, los analistas y todos los roles estos que hemos visto durante el curso. La agencia es la encargada de emplearlo a usted, le va a pagar su salario, le va a pagar, le va a hacer el contrato con usted y es la responsable de, bueno, de los pagos por horas y demás. Gracias. Entonces, acá, bueno, para completar un poquito lo que te estaba diciendo, las agencias, hay muchas agencias que trabajan con muchos tipos de seguros. Y voy a hacer una aclaración con esto porque yo sé que hay mucha preocupación con la gente que escucha hablar del provider de Medicaid. Recuerden que las agencias trabajan con muchos tipos de seguros. Puede ser tanto Medicaid como otro seguro privado. Puede ser Aetna, Cigna, varios tipos de seguros. Para trabajar con otros, con los seguros privados, usted no necesita solicitar un provider específico. ¿Qué pasa? Que Medicaid, para trabajar con Medicaid, que es un tipo de seguro, ¿okay?, ellos requieren que usted tenga un número de proveedor. Cuando usted va a emplearse con la agencia es la que se encarga de ayudarlo a aplicar para ese número de provider, porque básicamente lo que usted va a hacer es unirse a ese grupo, o sea, se va a unir a la agencia y la agencia le va a decir, esta persona va a trabajar conmigo, tengo clientes para él, va a trabajar aquí, necesito un número para él. Y entonces le van a asignar un número identificativo, un número de proveedor. ¿Okay? Le hago la aclaración porque sé que esta es una duda bastante común. Pero no se asusten porque hay muchísimos tipos de seguro. Pueden trabajar con cualquier tipo de seguro también. ¿Okay? Este es importante, dice, los RPT brindan servicios de comportamiento técnico, o sea, las terapias,
solo después que su supervisor confirme que han demostrado competencia. O sea, su supervisor tiene que darle un training y tiene que confirmar que usted está competente para empezar a trabajar. De hecho, usted regularmente, y la recomendación es que se haga tipo mensualmente, por ejemplo, va a recibir una evaluación de competencia. O sea, uno de los objetivos de la supervisión es precisamente que usted mantenga el ser competente para poder dar las terapias de ABA, ¿sí? Si es el caso, o sea, trabajan con su supervisor para evaluar continuamente su competencia. Si un RPT identifica que se le pide que haga algo que va más allá del alcance de su certificación o competencia, pues inmediatamente informa a su supervisor o a otras personas apropiadas en su lugar de trabajo y documenta esta acción. O sea, usted es terapeuta, recordar siempre que usted va a dar servicio de ABA, de Applied Behavior Analysis, y bueno, va a demostrar competencia en ese rol. A usted no se le puede pedir que haga otras cosas. Por ejemplo, si usted está dando la terapia a un daycare, la dueña del daycare no le puede pedir que haga otra actividad que esté fuera de lo que son las terapias de ABA. Ni cambiar pamper, ni llevar a los niños al comedor o hacer otro tipo de actividad que no le corresponde. ¿Sí? Los RPT trabajan directamente con su supervisor para garantizar que sea culturalmente sensible en su trabajo. Trabajan activamente para evaluar sus propios prejuicios y la capacidad de trabajar con personas con diversas necesidades y características. ¿A qué se refiere esto? Pues básicamente que tenemos que ser capaces de trabajar con familias que son diferentes y que tienen diferentes características, diferentes necesidades, o sea, son diferentes a lo mejor por frente a nosotros en cuanto a edad, discapacidad, etnia, género, identidad de género, estado migratorio, estado civil, relaciones personales, origen nacional, raza, religión, orientación sexual, a nivel socioeconómico, y yo le añado siempre preferencias políticas, okay, que estamos viviendo unos tiempos un poco revueltos, pues hay que ser capaces de ser culturalmente sensible en ese sentido. O sea, tenemos que ser capaces de respetar todas esas características, las necesidades de cada familia, de cada cliente con el que trabajemos, ¿sí? Si usted tiene alguna dificultad o algún prejuicio, pues entonces usted tiene que trabajar con su supervisor en orden de poder resolver esos problemas con usted mismo. O sea, tiene que recibir una capacitación necesaria, trabajar en estas áreas, siempre con el apoyo de su supervisor, ¿okay? A esto es lo que se refiere esta parte del código. Los RPT no acosan ni discriminan a otros, o sea, ni a clientes, ni compañeros de trabajo, ni demás. Se comportan con los demás de manera equitativa e inclusiva, independientemente de discapacidad, etnia, expresión, identidad de género, estado migratorio, estado civil. Fíjense que ellos se toman el trabajo de mencionar muchísimos aspectos en esta área de la ética, ¿ok? Los RBTs son conscientes de que sus prejuicios o desafíos personales pueden afectar su capacidad para llevar a cabo su servicio técnico conductual de manera efectiva. ¿A qué se refiere esta parte del código? ¿A qué? Si usted está pasando por una situación difícil
o está pasando por alguna condición de salud mental o física, algunos desafíos legales, financieros, maritales, ¿okay? Y esto le impide dar un servicio de calidad, pues usted tiene que resolver estos problemas, pero recuerden que la prioridad es el cliente. No podemos dejar que nuestros problemas, nuestras situaciones afecten la terapia, ¿sí? Dice, si sus prejuicios o desafíos pueden afectar los servicios, se toman medidas para resolver el problema. O sea, se desarrolla un plan de acción, se informan a su supervisor. Si es necesario, se abstienen de trabajar hasta que usted pueda resolver todas estas situaciones con usted mismo, ¿sí? Este es importante y lo preguntan muchísimo. Dice, los RPT evitan las relaciones múltiples con clientes, compañeros de trabajo y supervisores. ¿Okay? Ninguno de estos roles podemos tener relaciones múltiples. ¿Cuándo ocurre una relación múltiple? Las relaciones múltiples ocurren cuando se mezclan dos o más relaciones. Por ejemplo, yo soy terapeuta de la familia. No solo terapeuta, ¿ok? No soy su amigo, ni familia, ni empleador, ni empleado, ¿ok? Solo una relación terapeuta-familia, solo una relación profesional, ¿ok? Si se da una relación más adicional a esa, pues entonces ya estuviese incurriendo en una relación múltiple, ¿ok? ¿Por qué se evita esto? Bueno, porque las relaciones múltiples pueden generar conflicto de interés y riesgo de daño para el cliente. Si los RPT descubren que se ha desarrollado una relación múltiple, informan de inmediato a su supervisor, trabajan para resolverla y documentan estas acciones. Si la relación múltiple involucra a su supervisor, los arbitrios entonces tienen que informar al superior del supervisor, o sea, a la entidad apropiada, ya sea recursos humanos o al responsable de la agencia, al dueño de la agencia, o en cualquier caso al BOAT directamente. ¿Okay? Pero solo relación laboral. Este también es importante, de hecho es uno de los cambios que ha tenido este nuevo código, este lo han cambiado un poco. Dice, debido a que el intercambio de obsequios puede dar lugar a conflictos de interés y relaciones múltiples, los RPT no otorgan ni aceptan obsequios de clientes, partes interesadas o supervisores con un valor monetario de más de $10. Y esa nota la pueden tomar. Más de $10 estadounidenses o poder adquisitivo equivalente en otro país. Dice, un obsequio. Antes el código, como lo regulaba anteriormente, es que no podíamos aceptar regalos, ni aceptar ni dar regalos de ningún tipo. Ahora lo cambiaron un poquito y pusieron la restricción solo de $10, pero te especifica muy bien que un obsequio es aceptable si funciona como una expresión ocasional de gratitud y no genera un beneficio económico para el destinatario. O sea, no es que todos los días yo te voy a dar una tarjeta de $10 para que tú eches gasolina porque me siento muy bien contigo y yo te lo voy a regalar. No, es un regalo ocasional, un día por Christmas, ¿okay? O el día de la madre. Un día, una expresión ocasional de gratitud. Dice, ¿cómo sé que, bueno, ¿ah?
Ajá. Pues si me regalan una tarjeta de $9, que no hay ningún problema. Bueno, ahora vamos a terminar para que veas en qué eso. Pero bueno, se dice que es un algo representativo, ¿no? Un valor monetario de más de $10 no puede, de más de $10 no puede ser, por una restricción de los $10. Porque bueno, a veces los clientes quieren tener algún tipo de acción con nosotros o nosotros con ellos y le regalamos una taza, una tarjeta o algo muy sencillo. Eso sí es aceptable. ¿Okay? Entonces, dice, un obsequio es aceptable si funciona como una expresión ocasional de gratitud y no genera un beneficio económico, ¿okay?, para el destinatario. Los casos de dar o aceptar obsequios continuos o acumulativos pueden llegar al nivel de una violación de esta norma si los obsequios se convierten en una fuente de ingresos o valor esperado regularmente para el destinatario. O sea, el ejemplo que le estaba poniendo no es que te voy a estar regalando toda la semana algo que sea de $9. ¿Okay? Si un empleador tiene una política más estricta con respecto a esto, pues entonces hay que cumplir la que es más estricta. O sea, si ustedes están trabajando para una agencia que simplemente prohíbe cualquier tipo de regalo, pues entonces usted tiene que cumplir esa norma. Los arbití no se involucran en relaciones románticas o sexuales con clientes, partes interesadas o supervisores actuales. ¿Okay? Y la gente a veces se asusta un poco con clientes, porque bueno, hasta, si como siempre le dije desde la primera clase, asociamos las terapias con, siempre con niños. Recuerden que clientes pueden ser adultos también. Y bueno, partes interesadas, o sea, la familia también son partes interesados, o sea, pues son clientes también. Pues entonces, en cualquier caso, no se puede ni con clientes, ni partes interesadas, ni tampoco con sus supervisores actuales. No entablar relaciones románticas o sexuales con antiguos clientes o partes interesadas, y esta nota la pueden tomar, durante un mínimo de 2 años a partir de la fecha de finalización de la relación profesional. ¿Okay? O sea, tienen que pasar 2 años. No se involucran en relaciones románticas o sexuales con supervisores anteriores hasta que las partes puedan documentar que las relaciones profesionales ha terminado. Es decir, la finalización de todos los deberes profesionales. No reciben supervisión de personas con las que han tenido una relación romántica o sexual en el pasado hasta al menos 6 meses. Estos tiempos lo pueden anotar porque, bueno, si les hago alguna pregunta donde tengan que definir o marcar exactamente cuál es el tiempo, pues tienen que tenerlo claro. ¿Okay? Son 2 años para clientes, 6 meses para supervisores. Los RBT no hacen daño. Bueno, ya estamos en la sección 2, que es las responsabilidades ya dando el servicio analítico conductual. Los RBT no hacen daño y trabajan para respaldar los mejores intereses de sus clientes. Conocen y cumplen con los requisitos obligatorios de prestación de informe. Estuvimos hablando un poquito de todos los documentos que debemos llenar. Las notas, la collection en data que tenemos que hacer, pues hay que cumplir con todos los requisitos que establece, bueno, los seguros que establece la agencia también, tenemos que cumplir con todos esos requisitos para a la hora de reunir y guardar los informes. Y acá hay un detalle. Todos los documentos relacionados con el cliente y con lo de usted, o sea, ¿no?, todo relacionado con el servicio, debe ser guardado por un mínimo de 7 años, ¿ok? Y esa nota la pueden tomar también, por un mínimo de 7 años.
Los RPT siguen las instrucciones de sus supervisores, implementan con precisión los servicios de comportamiento técnico y completan con precisión toda la documentación requerida, o sea, los datos del cliente, registro de facturación, o sea, todo lo de la data collection y demás. Los RPT se comportan de manera profesional durante todas las actividades laborales, por ejemplo, la prestación de servicio, la capacitación o el tiempo de supervisión. Toman medidas para mejorar su desempeño siguiendo los comentarios de su supervisor. ¿Okay? Recuerde que todos los comentarios de su supervisor, las correcciones que él le va a estar haciendo, son en el mejor interés del cliente y de la calidad del servicio que usted va a estar dando. Los RPT no usan intervenciones desconocidas, esto es importante, no usan intervenciones desconocidas ni brindan servicios a poblaciones de clientes desconocidas a menos que hayan recibido la capacitación adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a dar servicio analítico conductual. No vamos a utilizar intervenciones que no conocemos. En el caso de que se nos presente algún cliente que para algún tipo de población que para nosotros es totalmente nueva, por ejemplo, si yo nunca he trabajado con niños autistas, pues yo tengo que recibir una preparación primero por parte de mi analista para yo poder trabajar con niños autistas. O si nunca he trabajado con un síndrome de Down, pues entonces yo tengo que recibir una preparación primero y una capacitación antes de trabajar con ese tipo de población. ¿Okay? Los RPT implementan procedimientos restrictivos o basados en castigos solo cuando están incluidos en el plan de cambio de conducta, ¿okay? Y después de que su supervisor haya verificado su competencia. Recuerden en la clase de castigo, en las primeras clases que vimos, les estuve hablando de que castigo, los punishment, son los procedimientos basados en punishment, son el último recurso que nosotros vamos a utilizar ya cuando se han agotado todos los procedimientos basados en reforzamiento, en extinction, ¿ok? Pero en el caso de que sea necesario, de que ya se agoten todos los recursos para reforzamiento y sea muy necesario recurrir a los procedimientos basados en punishment, pues tenemos que recibir una capacitación especial para poder usar estos procedimientos. Además, debe estar reflejado en el plan conductual y tiene que... Perdón. Ya. Y además... tiene que haber sido aprobado por los padres. ¿Okay? Recuerden que el plan conductual siempre tiene que, al final del plan, como les mostré, tiene que tener un consenso, o sea, tiene que tener una aprobación, consentimiento por parte de los padres. Por tanto, no nos podemos salir de ese plan. Tenemos que hacer todo lo que esté reflejado ahí, porque eso es lo que han aprobado los padres. ¿Ok? Los RPT dirigen cualquier pregunta o inquietud que ellos u otros tengan sobre su servicio técnico de comportamiento a su supervisor. O sea, recuerden que vamos a pasar muchísimo tiempo con la familia o si es en el caso de la escuela, vamos a pasar muchísimo tiempo en el aula, con la maestra, con las demás personas. Pues cualquier pregunta que usted le haga
referente a tratamiento, referente al cliente, a lo que se puede esperar o no de, esa, de esas terapias, pues cualquier pregunta o inquietud que tengan los cuidadores, compañeros de trabajo, además, dirigirla a su supervisor. Pregúntale al analista siempre, ¿ok? Siempre redirijan a esa persona al supervisor, que es el que va a tener la respuesta más adecuada para esas personas, ¿ok? Los arbitritos van a medidas necesarias para proteger a los clientes cuando se dan cuenta de que se están violando los derechos legales de un cliente o que existe algún riesgo de daño para el cliente. En estos casos, los arbitritos informan del asunto, siguen las políticas de la organización, documentan esta acción, y en algunos casos es posible que el arbitrito tenga que ponerse en contacto con las autoridades pertinentes, o sea, las autoridades policiales, el digamos, Children and Family, o el BOAN, o llamar al 911. O sea, siempre tenemos que velar por la protección de ese cliente. Ahora, hay un detalle importante. No somos investigadores ni somos policías. Es nuestro deber denunciar si estamos sospechando de cualquier abuso o de cualquier, si hay alguna sospecha de maltrato o algo para con el cliente, pues es nuestro deber informárselo directamente a nuestro supervisor, a la agencia, y bueno, ya ellos van a tomar las medidas pertinentes. Si ocurre algún caso, algún evento, cuando usted está presente, pues entonces, en ese caso que es de emergencia, pues entonces ahí sí tiene que llamar directamente al 911 o las autoridades pertinentes. Pero, bueno, recuerde que no es investigador ni nada. Siempre tenga en cuenta, y una de las cosas que recomiendo siempre, primero, no nos podemos quedar solos con los clientes. Nunca nos quedamos solos con los clientes. Si es en el caso de que estamos en la casa y la familia ha diseñado una habitación para las terapias, siempre puerta abierta. Cuando usted llegue a trabajar con el cliente, mírelo. Cuando se le entregue a usted el cliente, mírelo de arriba abajo. Si tiene algún golpe, pregunte qué le pasó en el brazo. Cualquier cosa que a usted le resulte un poquito sospechosa, pues entonces siempre documente todas las cosas en sus notas. Como incidencia, infórmeselo siempre a su supervisor. ¿Okay? Esas cosas son importantes. Recuerden que el código está escrito para proteger al cliente, pero también para protegerlo a usted. ¿Ok? Los arbitris protegen la confidencialidad y la privacidad de sus clientes, partes interesadas y otras personas en el lugar de trabajo, siguiendo todos los requisitos relacionados establecidos por el BOAR, los empleadores y la ley. Los arbitris mantienen la confidencialidad cuando interactúan con la información y los registros del cliente. Bueno, esta parte es importante. Y de hecho les voy a enseñar algo que... quiero detenerme porque estas son cosas que preguntan bastante. Bueno, la confidencialidad se refiere a ese deber que tenemos nosotros de proteger la información del cliente, o sea, la información privilegiada de compartir responsablemente la información, pero recuerden que la información se comparte solo con las personas autorizadas, o sea, con su analista, la agencia, no debemos compartirla con más nadie, debemos proteger la información del cliente. Y otra de las cosas importantes en este aspecto es que debemos cumplir con todas las leyes de HIPAA, pero bueno, después me voy a ir, voy a terminar de ver el código para entonces irme un poco más a explicarle estos conceptos que son
importantes precisar. Ok. Dice, los RBT no comparten información de identificación, por ejemplo, ni fotos, ni videos, ni información escrita sobre sus clientes en las redes sociales. Esto es más que evidente. No se comparte información ninguna y mucho menos en redes sociales o sitios web. Estos videos que, por ejemplo, ustedes encuentran en YouTube, como estos que les muestro también, pues, para ello, las personas que hicieron ese video, las entidades que hicieron ese video, tuvieron que haber recibido una autorización especial de los padres para poder hacer eso. ¿Okay? Pues usted no comparte nada que tenga que ver con el cliente. Los RBT solo discuten información confidencial del cliente bajo la dirección de su supervisor, a menos que la ley lo permita por una razón válida, o sea, para proteger al cliente o a otros de cualquier daño. O sea, solo comparten la información necesaria del cliente en sus comunicaciones relacionadas con el trabajo, o sea, por correo electrónico, la documentación que usted da y tal. En caso de que, por ejemplo, la policía o Children and Family requiera otra información, pues entonces ya la agencia se va a encargar de compartir esa información, pero solo por proteger al cliente o a otros de cualquier daño, ¿sí? Solo en casos excepcionales. Bueno, los RBT cumplen con todos los requisitos del board y su supervisor, incluido entre otros la supervisión, la documentación de supervisión y las auditorías. ¿Recuerdan uno de los documentos que vimos cuando hablamos del tema de supervisión? Pues esos modelos, toda esa información, usted debe cumplir con toda la documentación requerida. Y recuerden que toda la documentación relacionada con las terapias y toda el ambiente profesional, tienen que guardarlo por 7 años, ¿ok? Asimismo, la agencia también tiene que guardarlo, supervisor también tiene que guardarlo, el registro por 7 años, ¿sí? Los RBT son honestos y precisos en todas las comunicaciones con el board y su supervisor. Si un RBT se da cuenta de que envió información o documentos inexactos o falsos al BOAR, se comunica de inmediato con el BOAR para corregir el problema. Si un RBT se da cuenta de que presentó información o documentos inexactos o falsos a su supervisor o a su empleador, se comunica inmediatamente con esas partes para corregir el problema y determinar la necesidad de autoinformar la situación al BOAR. ¿Sí? Esta parte es importante. Y bueno, ya es la parte que ya comenzamos en la sección 3, ¿sí? Que son las responsabilidades para con el BOAR y su supervisor. Los RBT no hacen trampas ni ayudan a otros a hacer trampas en las evaluaciones de competencia, ¿okay? Ni en los exámenes de RBT. Siguen las reglas y los requisitos del BOAR y sus centros de evaluación aprobados, incluidos, entre otras, relacionados con la falsificación de información y la recuperación, el uso o la distribución no autorizada de material del examen. Esta es una de las cosas que ustedes le van a estar mostrando cuando vayan a hacer el examen. Allí le va a mostrar la primera pantalla que ustedes van les va a mostrar cuando hagan el examen, pues es precisamente se refiere a esto, a que no pueden compartir la información que ustedes vean allí, ni las preguntas del examen. De hecho, cuando usted llega al centro de Pearson View, que es la institución que usa el BOAR para hacer los exámenes, estos centros están preparados para exámenes, para hacer tests.
de todos tipos, no solo de APT. Ahí se evalúan los doctores, los enfermeros, los masajistas, pues muchísimas, son centros que están preparados para hacer exámenes. Una de las primeras cosas que le van a estar ahí entregando son todas las reglas que usted tiene que seguir, o sea, tiene que, no se puede entrar ningún material, se le va a pedir que apague completamente su teléfono, lo van a meter dentro de una bolsita, lo van a guardar en una taquilla, se le va a pedir, o sea, le van a tomar una foto, le van a tomar las huellas, le van a pedir dos identificaciones para verificar que exactamente es usted, para verificar su identidad. De hecho, recordar que esta parte es importante, tienen que llevar dos identificaciones, una de ellas con fotos, digamos su pasaporte y una tarjeta de crédito, su driver's license y un, no sé, otro tipo de identificación, el social, bueno, el social siempre tratamos de no darlo, pero bueno, puede ser una tarjeta del banco o cualquier identificación oficial, ¿ok? Dice, los arbitris son conscientes de los eventos que pueden, que deben autoinformar al board y a cualquier otra entidad requerida, por ejemplo, a su empleador, a su supervisor. Se autoinforma al board dentro de los 30 días posteriores al evento o dentro de los 30 días posteriores a la toma de conocimiento del evento. Los APT deben autoinformar al board cualquier evento que pueda afectar su capacidad para llevar a cabo de manera efectiva sus servicios de comportamiento técnico o cumplir con los requisitos del board, que incluye cargos legales, acciones relacionadas posteriormente, investigaciones por parte de empleadores o agencias gubernamentales, instituciones educativas o terceros pagadores, acciones disciplinarias por parte de los empleadores, ¿okay? Ya sea una suspensión, un despido por causa, condiciones físicas o condiciones mentales o abuso de sustancias que puedan afectar la capacidad del RBT para proporcionar servicio técnico conductual de una manera segura. ¿Okay? Todas estas cosas usted tiene que informarlas dentro de los 30 días al board. ¿Okay? Los RBT no hacen un uso indebido de la propiedad intelectual del board, por ejemplo, los títulos de certificación, contenido del examen u otros, ya sea materiales de propiedad de un empleador o de terceras partes, ¿okay? No pueden utilizar su material. O sea, se respeta la propiedad privada, la propiedad intelectual. Los RBT notificados de un abuso de supuesta infracción que reciben una acción requerida por parte del BOA, ya sea una auditoría de supervisión de RBT, un memorando, un aviso de acción requerida, determinación disciplinaria o apelación, cualquier un aviso de suspensión o revocación de su certificación, pues usted debe compartir de inmediato esa información con su supervisor y deben, bueno, trabajar para colaborar y poder responder a cualquier cosa que ustedes tengan que informar al BOA, cualquier documento que ustedes tengan que enviar para demostrar cualquier cosa, según lo que ellos le pidan. ¿Okay? Y por último, los RBT verifican regularmente su cuenta en el BOA. Ellos sugieren que lo haga mensualmente, o sea, para asegurarse de que toda la información personal, ya sea su nombre, su dirección, su correo electrónico, dirección postal,
O sea, sea precisa. Recuerden que el BOA se comunica con usted a través de su email. Por tanto, es importante que usted tenga actualizada toda su información en su cuenta del BOA. Dice, dentro de las 24 horas de darse cuenta de un cambio en el estado de su certificación, inactivo, vencido, suspendido, revocado, los RPT informan el cambio a su supervisor y posteriormente cumplen con los requisitos aplicables del BOA relacionados con la práctica, la facturación y el uso del título de RPT. Recuerden que ustedes, una vez que estén, si están inactivos en el BOA o su certificación ha sido vencido, suspendido, revocado, entonces no pueden ejercer como RPT. Sí, Marinés. Una consulta, yo ya hice mi cuenta ahí en la página. Aquí en Estados Unidos generalmente no ponen los dos nombres, solo ponen un nombre. Entonces, yo he intentado para ver si me pueden, o sea, para actualizar y que me pongan mis dos nombres, porque toda mi documentación tiene los dos nombres, pero mi profile, que antes de enviarlo al correo electrónico, quería ver si me podían en el profile ponerme los dos nombres, pero aquí, o sea, a nivel de Estados Unidos, generalmente para todo solo utilizan el primer nombre. Entonces, en eso tengo duda. Sí. ¿No importa? En el BOA tienes que poner tu nombre exactamente como está en tu identificación. Si tú hiciste la cuenta y no pusiste tu segundo nombre, segundo apellido, entonces entra y actualízalo. Hay una parte que dice Update Profile y ahí tú vas a poder actualizar todos tus datos. Entonces, Yo puse los dos nombres, pero lamentablemente en el profile solo sale el primer nombre. O sea, Ellos solo ponen primer nombre, pero si lo pusiste en tu profile, cuando creaste la cuenta, lo tienen registrado. Pero bueno, sí sé que en el BOA, cuando hay dos nombres, ellos te ponen el middle name, ellos no lo muestran. Exacto, porque yo he tratado y me dicen que no, que solo es el primero, y yo tenía duda porque, o sea, todo, mi green card, mi social, todo tiene mis dos nombres, todo. Entonces, yo puse mis dos nombres, así como usted lo dijo en la primera clase, pero yo estaba preocupada que cuando te dan el número, solo te ponen el primer nombre y el primer apellido. Sí. Nada más. Es normal. Ah, ya. Eso nada más. Es normal. Sí, quería cuando salir. Tú vas a Pearson View, allí van a aparecer tus dos nombres. Ah, ya. Eso quería saber, porque yo lo que tengo miedo es que me hagan el título que solo con el primer nombre. Entonces, yo le puse los dos nombres. ¿En el título de For Love, me estás diciendo? En todo caso, cuando salga la licencia, igual me preocupa, que en la licencia, si cuando llegue al examen, si adquiero la licencia, lo que me preocupa es que solo me pongan el primer nombre. No, si tú pusiste tus dos nombres, ellos te van a tener, ellos te tienen en su registro con los dos nombres. Solo que te muestran siempre el primer nombre, el middle name, casi siempre nunca lo muestran. Ah, ya, eso quería saber, porque eso tenía duda y tenía miedo. Entonces, después volví a mandar y la licencia y me volvió a salir solo el primer nombre. Y yo dije, ay, no, tengo miedo que salga cualquier documento con un solo nombre. No, tranquila. Y al final, otro detalle es que al final, cuando ustedes pasen el BOA, lo que le van a entregar es una carta de certificación que va a tener el día que usted se certificó, su número de licencia, ¿ok? Es una carta con un ribete naranja muy bonita, y con esos datos son los importantes que ustedes se van a emplear, van a recibir un número de certificación, ¿sí? Una última pregunta, sí, ya, porque me han surgido dudas durante toda esta semana. Una vez que nosotros adquirimos el título, o sea, no me quedó muy claro, cuando hemos terminado el curso, ¿cuánto tiempo tenemos para presentarnos al examen?
El tiempo lo decides tú. No tienes, o sea, una vez que tú hagas la aplicación, o ya cuando ya tú estés decidida a hacer la aplicación, nosotros te vamos a enviar la CESME, vas a hacer la aplicación, ¿ok? Y esa aplicación ya te la aprueban por un año. Y entonces te vas a poder presentar 8 veces a examen. O sea, tienes 8 oportunidades, ¿ok? Pero gracias, no, profe, disculpe. No, no, para nada. O sea, desde ahora en adelante tú decides cuándo presentarte a BOA. Lo que yo recomiendo es que, bueno, no se dejen enfriar y inmediatamente después que terminen las clases de hoy empiecen a estudiar enfocados al el examen. Escriban, que no tenga acceso a los simuladores, escriba a info, @forlow, se lo voy a testear. Ah, Eileen me está preguntando algo en el chat. Dice, ética viene en el BOA. Sí, claro. Sí, sí. Ética viene bastante en el BOA. ¿Ok? Bastante. Por eso es que me tomo el detalle. Como les decía, este es un tema súper importante para el BOA. Y ellos prestan especial interés en todo esto. ¿Ok? Info. Para que le den acceso a los simuladores, que son 2 simuladores, ¿ok? Y una última pregunta. Ajá. Si queremos a acceder a más simuladores, ¿hay que pagar un costo aparte? ¿Hay otra página? ¿O cómo podemos hacer? Ahora te vamos a, o sea, les voy a pasar el link para que se unan al grupo de estudio. De hecho, lo voy a hacer ya, porque ya este es el último código, la última parte del código. Les voy a compartir el link del grupo de estudio donde están los muchachos ahí estudiando para el BOA. Se comparten información, se aclaran dudas entre ellos. Hay una comunidad bien bonita ahí. Ahí están todos los muchachos que han hecho el curso y están estudiando ahora enfocados para el examen. Incluso hay muchos que ya han pasado el BOA, pero se han quedado en el grupo ayudando a los demás. Así que, bueno, no pierdan la oportunidad y únanse en cuanto puedan. ¿Ok? Gracias, profesor. Uh-huh. Estamos preparando otro tercer simulador, que son 85 preguntas más. O sea, ahora mismo ustedes ya van a tener acceso a 2 test simulators, son cada uno de 85 preguntas que lo van a poder hacer por tiempo. Mi recomendación, ¿cuál es? Que ahora usted repase las clases, tome sus noticas, haga ese resumito de todo del contenido, haga entonces el primer test, ¿okay? Haga el primer test y ese test va a ser el termómetro que le va a decir cuál es el área que usted necesita enfocarse, necesita estudiar más. Entonces va a volver a estudiar, a repasar esas áreas en las que ha tenido dificultad. Y entonces puede hacer el segundo test para volverse a evaluar usted mismo. ¿Sí?
Sí. Entonces, hay unos conceptos que tienen que ver con el tema de ética que no quiero dejar pasar. Y bueno, le mostré ya el concepto de confidencialidad, pues se refiere precisamente a ese deber que tenemos nosotros de proteger la información de los clientes. No podemos compartir información con nadie. Debemos proteger esa información y solo compartirla con tu supervisor, con la agencia, a través de tu email, pero no debemos mostrárselo a más nadie. Todas las personas que trabajan con, que son health providers, o sea, trabajan en el área de la salud, deben cumplir con las leyes de HIPAA. Las leyes de HIPAA, bueno, no es más que son leyes federales que se crearon para precisamente proteger la información que se contiene en los registros médicos de los pacientes. Y bueno, uno de los objetivos de principales de HIPAA es precisamente establecer esos estándares federales, ¿okay?, que regulan cómo se transmite, cómo se comparten los datos de forma electrónica, pero que siempre sea de una forma segura. ¿Okay? El almacenamiento, o sea, cuando guardamos la información, tiene que ser en un lugar seguro. Hay un ejemplo muy típico de si voy en el carro con los papeles de mi cliente y a lo mejor tengo más de uno, o sea, a lo mejor voy de una, termino una terapia y voy a atender a otro cliente, pues los documentos y la información nunca dejarla en el carro. Si la dejo en el carro, tiene que estar en un maletín con llave, o sea, bajo dos niveles de seguridad. Algunas agencias estilan las formas electrónicas, o sea, las aplicaciones y demás, que ahí, bueno, usted tiene que tener un password que sea único, que solo maneje usted, usar siempre su computadora, ¿sí? No utilizar computadoras públicas ni nada que ver. Y bueno, tenga en cuenta, por ejemplo, si está usando papeles y cosas ya más físicas, si lo deja en el carro, siempre tenga en cuenta de que si le roban el carro o si llevó el carro al taller y se le olvidó coger los papeles del cliente, ya esa información se va a ver expuesta. Por eso es que se dice que siempre se tiene que guardar en un maletín con llave donde usted solo tenga tenga el control y esté la información segura, ¿sí? Dual relationship es otro concepto importante. Tenga en cuenta que no podemos tener relación dual o múltiple con nuestros clientes, y esto específicamente se refiere precisamente a que tenemos que tener solo la relación profesional, o sea, terapeuta, familia, terapeuta, cliente. Incurrimos en un dual relationship o multiple relationship cuando son también estudiantes o también son amigos o también son familia, empleadores o asociados de business. Pues eso no puede pasar. Solo tenemos relación profesional, o sea, terapeuta, familia. No somos terapeuta y babysitter, familia y miembro familiar, o terapeuta y empleador. Solo una relación. ¿Okay? Conflictos de intereses. ¿Qué significa? Bueno, no es más que cuando existe esa incompatibilidad entre los intereses profesionales y los intereses privados. ¿Por qué? Porque cuando existe un conflicto de intereses, entonces resulta en un riesgo de daño, inclusive potencial para el servicio que se está prestando o para las relaciones, para el cliente, para las partes interesadas, incluso con el supervisor.
Y o los aprendices, o sea, con las personas que están involucradas en la terapia. Dice, los conflictos pueden dar lugar a una situación en la que las consideraciones personales, financieras o para profesionales tienen un potencial de influir en el juicio profesional. ¿Okay? Por tanto, existe un conflicto de intereses cuando los intereses personales están interfiriendo de alguna manera en los intereses profesionales. Esto es lo que significa conflicto de intereses. Y bueno, como detalle adicional, les pueden tomar la nota de que las relaciones múltiples, pues entonces pueden resultar en un conflicto de intereses. Por esto es que solo tenemos una sola relación. No se puede tener más de una. Otro concepto importante es la dignidad, dignity, de nuestro cliente. Y esto lo hago énfasis porque lo pregunto mucho también. Se refiere, la dignidad se refiere, o sea, debemos proteger siempre la dignidad de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque se refiere a ese estado o cualidad de ser digno de honor o de respeto. Y todas las personas tienen derecho a la dignidad y al respeto. No necesitamos tener una conducta especial ni hacer determinada cosa para ganarnos la dignidad. Simplemente lo merecemos y nuestros clientes lo merecen. Merecen que los sean tratados de una manera digna, sean tratados con respeto. ¿Ok? Entonces dice, para tratar a las personas con dignidad, mantener la dignidad de intereses, siempre debemos considerar nuestra actitud, nuestro comportamiento, ser, con compasión, con un diálogo respetuoso, ¿sí? Mostrando, bueno, respeto en todo momento, mantener su privacidad. Hay un ejemplo muy típico de los niños que si van al baño, lo estamos... no mostrar sus partes privadas, no dejar que ellos estén mostrándose ante los demás. Hay un ejemplo que me pasaron hace poco de un terapeuta que estaba trabajando con un niño y entonces se preguntaba, bueno, ¿está bien que él le suba los pantalones fuera del baño donde están los demás niños? Tener en cuenta de que ahí estamos violando su dignidad, tenemos que proteger también. Él no tiene que estar mostrando sus partes privadas a los demás. ¿Sí? Y acá, bueno, le pongo una pregunta bien sencilla que perfectamente puede ser una pregunta tipo examen. Dice, ¿cuál de los siguientes es considerada? No, perdón. ¿Cuál de los siguientes es, una relación múltiple? Te dice, trabajar con dos clientes al mismo tiempo. Trabajar con dos diferentes clientes. Tener dos diferentes relaciones con un cliente. Trabajar con un cliente en la comunidad y en la y en el ambiente de clínica. ¿Cuál de estos ustedes consideran que es un ejemplo de relación múltiple? La sé. Exactamente. O sea, yo puedo trabajar con dos clientes al mismo tiempo. Sí, podemos tener una terapia grupal, perfectamente, con dos y con más también. ¿Podemos trabajar con dos clientes diferentes? También. Sí, también yo puedo trabajar con un niño en la mañana y con otro en la tarde. Generalmente así es como se hace, de hecho. Podemos tener dos clientes. ¿Puedo trabajar con el cliente en la comunidad y en la clínica? También. De hecho, como se recomienda, es que trabajemos los tres environments, sea tanto escuela, hogar y comunidad. ¿Okay? Exacto.
Entonces, pero no tener más de una relación con un solo cliente. O sea, solo somos terapeutas. No somos terapeuta y maestro. No somos terapeuta y babysitter. No somos terapeuta y familia. ¿Ok? No se puede. ¿Sí? Esto no es permitido. Este otro, ya para ir terminando. Dice, ¿cuál de los, cuál es considerada, información confidencial según el código de ética del DACB? Información acerca del cliente que usted puede encontrar online. Información acerca de las personas con las que trabaja el ATI. Récord escrito, récord electrónico o todas las anteriores. ¿Cuál de estas es considerada información confidencial según el código de ética del. Todas. Exactamente. Todas. Toda la información del cliente es confidencial, así sea la que se encuentra online, ¿ok? Para nosotros es confidencial, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí la clase de ética. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir, que quieran comentar? ¿Todo bien? Pues ahora entonces a estudiar, ¿sí? Profe. Sí. Profe, una pregunta. ¿Qué se hizo la profe? Sí. Para hacer RBT, pues para llevarlo a cabo pues en el plano laboral, para hacerlo, el idioma que el no dominio del inglés, ¿qué tan inconveniente es para el ejercicio laboral? Me hace mucho esa pregunta. Recuerde que acá en los Estados Unidos, especialmente si estamos en la Florida, pues hay muchos hispanos que también necesitan de nuestra ayuda. Tenemos muchísimas familias hispanas. Tenemos muchos APT que su inglés es básico, súper básico, y bueno, definitivamente ayuda muchísimo y necesitamos gente que hable español también. De hecho, si te vas un poquito más arriba, vas a encontrar agencias que requieren a gente que hable también español, porque precisamente hay familias que son latinas y que necesitan de nuestra ayuda. Así que no tengan miedo con esto. Lo importante es que estén preparados, que sepan hacer los procedimientos y que desde el punto de vista profesional estén preparados, ¿sí? Muchas gracias. No obstante, el inglés es importante, ¿ok? Para hacer sus notas, todos los documentos, usted lo va a tener que llenar en inglés. Ah, va a tener que escribir muchas cosas en inglés, entender el assessment, se lo van a dar en inglés, toda la documentación y todas las cosas relacionadas con el servicio, pues la van a tener que hacer en inglés. El inglés también es importante, pero bueno, no tengan miedo, empieza, si tenemos un problema con el inglés, podemos empezar con familias hispanas, usar el traductor y en el camino vamos resolviendo todo, vamos cogiendo un poquitico más el idioma, ¿sí? Además, los niños son los excelentes maestros. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Muy clara su respuesta y sus clases muy, muy claras, muy dinámicas, muy, muy bacanas, me gustaron mucho. Muchísimas gracias, me encanta que te haya gustado. ¿Sí? Sí. Entonces, nada, hoy es la última clase, ya os les he dado todo el contenido, pero vamos a seguir estudiando. Esto no se acaba hasta que se acaba, o sea, vamos a seguir juntos hasta que ustedes obtengan su certificación. Únanse al grupo de estudio, allí van a estar estudiando con los demás,
Si ustedes necesitan de mi ayuda específicamente, etiquétenme y ahí voy yo a ver el mensajito. Generalmente la semana que estoy dando clase estoy un poquito más busy, pero la semana que entonces estoy eso se lo dedico un poco más al grupo de estudio. Nada, quédense allí. Van a ver que las muchachas están compartiendo preguntas todo el tiempo. Y cualquier duda, estamos en el camino. ¿Okay? ¿Sí? Gracias. Ok, les voy a compartir también, además, el review, o sea, el link que lo lleva directico a dar el review en Google para que nos ayuden. Si les gustó la clase, si se sintieron bien, si se sienten complacidos, denos su review, porque eso ayuda a otras personas a que, bueno, puedan saber de nuestras clases y, bueno, de la forma que lo hacemos y pueden saber que a ustedes también les gustó. ¿Ok? Entonces nos estamos viendo. Ok. Bye bye. Nos estamos viendo. Ay, un placer. Gracias al grupo de estudio, ¿ok? Bye. Ok. Gracias. Bye. Muchas gracias por estar.